Libro primero. El desaparecido de Taffy del Valle. Capítulo 1. Conocí a Belicena Vilca cuando se encontraba internada en el hospital neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón Isla, de la ciudad de Salta, con diagnóstico de demencia senil irreversible. Siendo médico del pabellón B de enfermos incurables, he debido prestar atención a la referida enferma durante un largo año en el que apliqué todos los recursos que la ciencia psiquiátrica y mi extensa experiencia en la profesión me brindaban para intentar, vanamente, su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma. En tanto, permanecía en aquel triste encierro. Dedicó a ese fin todo el tiempo disponible, que era mucho, pues la junta médica la había autorizado a escribir, dado que tal actividad redundaba en evidentes resultados terapéuticos sobre el ánimo del paciente. Sin embargo, nadie sabía a qué se refería sus escritos, y si ellos revelaban alguna coherencia lógica, información que hubiese sido útil poseer para confirmar o corregir el diagnóstico adverso. Dos motivos impedían conocer el contenido de sus manuscritos. El primero, y principal, consistía en que la enferma escribía en quechua santigueño, una lengua que solo se habla en su región natal, en secreto. Al parecer, Belicena Vilca tradujo los manuscritos al castellano poco antes de morir. El segundo motivo era el celo homicida que ponía en evitar la lectura de los textos, lo que se tradujo un día en un violento incidente con una enfermera que osó posar los ojos sobre una de sus páginas. Más, como lo que interesaba era mantenerla tranquila y la escritura contribuía a entretenerla en ese estado, se optó por no contradecir sus maníacos deseos y se le permitió ocultar los manuscritos en un portafolio del cual no se separaba en ningún momento. No obstante, parte de su historia me fue relatada por ella misma mientras duró su convalecencia, ya sea mediante largos monólogos a los que frecuentemente la llevaba al psicoanálisis. En los días en que cierta estabilidad mental permitía esta terapia, o involuntariamente, cuando el tratamiento de narcosis la sumía en un pesado sopor durante el cual, sin embargo, no disminuía nunca la actividad oral. Naturalmente, no podía darse crédito a sus declaraciones, no solo por su condición de enferma mental, sino por el tenor de las mismas, que eran increíbles y alucinantes. Nunca podría calificarse con mayor justicia a su relato como a la historia propia de un loco. La situación de la alienada de Belicena Vilca seguramente desalentará a los lectores sobre la veracidad de los sucesos narrados. Es comprensible, pues tan solo un año atrás yo mismo hubiese hecho todo lo imposible por impedir la divulgación de un material que la prudencia y la ética profesional aconsejan mantener en los reservados ámbitos de la historia clínica y el legajo personal. Pero he aquí que la súbita muerte de Belicena Vilca vino a trastornar este racional punto de vista y me llevó a pensar que la historia registra el paso de venerables figuras por las celdas de célebres loqueros. Recordé a Nietzsche, Ezra Pound, Antonin Artaud, el ajedrecista Morphy, al matemático Cantor y muchos otros. Razoné que aquellos famosos personajes presentaban cuadros de esquizofrenia aguda, como mi paciente, lo cual significa que la conciencia se halla fragmentada, aunque no disuelta, y pueden eventualmente producirse estados de lucidez temporal, donde la conducta es más o menos normal,
Me dije que si el cantor elaboró la genial teoría de los números transfinitos en el manicomio, y si Nietzsche, durante sus 10 años de internado, podía citar a Homero, Empédocles y casi a cualquier clásico de memoria, y en griego antiguo, era posible, en una medida infinitamente menor, que el relato de Vilisena Vilca fuese en parte verdadero. Claro, este silogismo, aparentemente inconsistente, sorprenderá al lector. Pero es que todo esto lo pensé deprisa, muy deprisa, porque Vilisena Vilca había sido asesinada. Capítulo 2. Aquel desagradable suceso perturbó la marcha impecable del nosocomio, sumiéndonos a todos en un estado de malestar y angustia indescriptible. Especialmente afectado resultó nuestro director, el eminente doctor Cortés, quien temía que el escándalo llegase a mancillar el nombre del ilustre prócer local que lleva el hospital. Hecho que, según su clara lógica, influiría en los cheques que la poderosa familia del finado hacía llegar mensualmente. No cesaré al lector con detalles porque este caso fue muy comentado por la prensa y si desea hacerlo puede consultar el diario El Heraldo de Salta en las ediciones de la semana que va del 7 al 15 de enero de 1980, donde hallará toda la información. Solo recordaré aquí lo esencial, ya que el desarrollo de este verídico caso requiere considerar las extrañas circunstancias en que ocurrió el crimen y el misterio que lo rodeó, y que aún persiste, pues la policía no logró esclarecerlo, y dignos funcionarios manifiestan dudas sobre si eso será posible algún día, porque dos elementos tan absurdos como irracionales intervienen de manera definitiva en el fatal desenlace, impidiendo toda posibilidad de realizar conjeturas coherentes. El primero es un hecho inobjetable, verificado. El crimen se concretó en una celda para enfermos psicóticos herméticamente cerrada con una pesada puerta de acero, entre las 0 horas y las 2 horas del 6 de enero, sin que nadie, absolutamente nadie, hubiese entrado durante ese lapso. Esto se comprobó, felizmente, gracias a un suceso fortuito. Siendo la noche anterior, 5 de enero, es decir, día de festejo de Reyes Magos, parte del personal fue a repartir regalos al Hospital de Niños y al Orfelinato de San Francisco de Asís. Entre ellos estaba nuestro eximio doctor, director Dr. Cortés, quien a las 23 horas ya había regresado, luciendo aún el traje de Papá Noel y dispuesto a efectuar la recorrida diaria que, desde incontables años, realiza por todos los pabellones para recoger los informes finales. Pues bien, el propio Dr. Cortés vio por última vez viva a Vilisena Vilca a las 23 horas con 50 minutos, cuando, a raíz de una crisis histérica en su segunda fase, promovió un general desorden en el pabellón B. Corría desesperadamente en el reducido espacio de su celda, con los ojos fijos y desorbitados, mientras gritaba «¡Pachanchunki! ¡Pachanchunki!», palabras que en ese momento eran incomprensibles, si bien reconocimos que se trataba del idioma quechua. Por otra parte, el ataque era sintomáticamente anormal en ella. El doctor Cortés ordenó una inmediata dosis de Valium, sumiendo a la infortunada Vilisena Vilca en un sopor del que solo habría de salir un instante para ver la muerte de cerca, tal como lo sugería la expresión de tremendo horror con que se hallaba crispado su rostro cuando fue encontrada, ya muerta, 3 horas más tarde, y aquí surge el misterio. El primer elemento que desconcertó y sorprendió a los avezados policías,
Luego de ser atendida la paciente, serían las 0 horas. Todos nos retiramos de la celda, siendo esta cerrada por el doctor Cortés, quien inadvertidamente guardó la llave en uno de los bolsillos de su traje de Papá Noel, olvidando luego de depositarla en el tablero general de las llaves. A las 3 de la mañana, al ir la enfermera de turno a recorrer la ronda habitual, notó la falta de la llave, de la cual nadie supo dar parte. Dedujo de ello que habría sido llevada por el doctor Cortés. Y como los duplicados se encuentran en la oficina del mismo, no le quedó otra alternativa más que llamarle a su casa. Mas no fue necesario hacerlo, pues la operadora del conmutador interno informó que el doctor aún permanecía en el hospital, aunque estaba a punto de retirarse. Avisado este de su error, decidió subir al pabellón B para entregar la llave y realizar una breve inspección ocular. Es decir, que durante esas 3 horas, la llave, único medio para abrir la puerta blindada de la celda, estuvo en poder del doctor Cortés. Pero el director del hospital era un hombre de reconocida trayectoria social, cuyas virtudes morales han sido siempre exaltadas como ejemplo digno de emulación, y de quien, por último, nadie osaría dudar, ni siquiera el experimentado policía Maidana, a cargo de la investigación del caso. En fin, el doctor Cortés abrió la puerta de la celda acompañado por mí y la enfermera García, exactamente a las 3:05 horas. Un olor penetrante y dulzón fue lo primero que nos llamó la atención. Era una fragancia como a sahumerio de sándalo o incienso, y resultaba tan fuera de lugar allí que nos miramos perplejos. Pero eso solo fue un instante, pues lo que vino después concentró toda nuestra atención. Belicena Vilca yacía en su lecho, sin duda muerta desde un tiempo atrás, con el cuello tumefacto a causa del estrangulamiento a que había sido sometida. El arma homicida, una cuerda color marfil, estaba enlazada aún en su cabeza, pero suelta ya, y los dos extremos caían suavemente sobre el pecho, hacia el costado de la cama. Era un espectáculo tan horrible que la avezada enfermera García lanzó un grito de espanto y tambaleó hacia atrás, debiendo sostenerla por los hombros, a pesar de que mis piernas no se hallaban del todo firmes. Y no era para menos. La muerta tenía las manos cerradas sobre las frazadas a ambos lados del cuerpo, posición en que debieron estar en el momento de la muerte y que la rigidez cadavérica conservó, lo que indicaba que no se había defendido de su misterioso asesino. Este debió infundirle tal terror que, aún observando cómo le pasaban el lazo por el cuello y luego sintiendo que él mismo se cerraba y le cortaba la respiración, solo atinó a aferrarse desesperadamente a la frazada. Tal deducción se afirmaba al contemplar el gesto de la cara, los ojos muy grandes y desorbitados, y la boca entreabierta, permitiendo ver la lengua hinchada que parecía quebrarse en una palabra inconclusa. Algo que quizá ya nunca sería pronunciado. Quizá la misteriosa Pachanchunkyu. Expondré ahora el segundo elemento absurdo e irracional que, al intervenir con el peso contundente de lo concreto, eliminó cualquier esperanza de obtener una pronta y simple solución. Me explicaré mejor. El hecho incomprensible de que la puerta estuviese cerrada con llave cuando se cometía el crimen, primer elemento, podía pasarse por alto estableciendo las hipótesis lógicas, aunque improbables, de que el asesino poseyese otra llave, o que existiese una conspiración por parte de miembros del cuerpo médico, etc. Al fin y al cabo,
Tales hipótesis las formulaba la policía, y lo que ellos pretendían era despojar el caso de todo misterio o ilusión sobrenatural. Pero la cuerda color marfil, segundo elemento, consistía en un objeto demasiado tangible para pasarlo por alto. El segundo elemento fue la evidencia de que algo siniestro e irracional se había instalado irresistiblemente entre nosotros. Se trataba de una cuerda de 1 metro de largo, construida con cabello, al parecer humano, trenzado y teñido. Pero lo insólito estaba representado por las 2 medallas de oro, una en cada extremo, girando locamente en 2 pequeños conos de oro. Las medallas en sí constituían lo más absurdo del conjunto, exactamente iguales en sus formas de estrella de David. No lo eran, sin embargo, sus grabados e inscripciones. Una de ellas llevaba el cincelado en relieve, un trébol de 4 hojas, labrado en el hexágono central. La otra mostraba un fruto que, indudablemente, correspondía a la granada. Yo las encontré parecidas a ciertas joyas masónicas que vi en una exposición del Rotary Club, pero la familiaridad terminó en cuanto hice memoria, y razoné que el único punto de semejanza entre estas y aquellas era la estrella de David, que, como todos saben, está formada por 2 triángulos equiláteros entrelazados. Es un símbolo adoptado desde hace milenios por el pueblo hebreo para identificarse, tal como puede comprobarse hoy en día viéndola en la bandera del Estado de Israel. Las partes posteriores de la medalla llevaban inscripciones, mas estas, lejos de aclarar algo, aumentaban nuestra confusión, pues estaban redactadas en 2 idiomas distintos. Una frase, grabada horizontalmente en el centro, estaba escrito en caracteres hebreos, aunque tales signos no eran los mismos en cada medalla. Rodeando a estas palabras había otra inscripción en letras latinas, esta vez idéntica para ambas joyas. En ese momento nadie pudo aclarar a qué idioma pertenecía. Ada aes side draoi mag viu. Las palabras hebreas, por su parte, decían en la granada y en el trébol ciertos caracteres extraños. Como se comprenderá, esta curiosa cuerda enjollada daba toda la sensación de ser algo de uso ceremonial o religioso, atributo que el oficial Maidana captó de inmediato, pues al examinarla no pudo evitar un gesto de repugnancia y una exclamación: ¡Bah! ¡Esto es algo judío! Capítulo 3. Yo sé que mucha gente poderosa de nuestro país considera que todo correcto oficial de policía debe profesar imprescindiblemente la ideología nacionalista. Y sé también que dicha indefinible ideología se opone a los grandes internacionalismos, tales como el marxismo, la masonería, el sionismo, las corporaciones multinacionales, etc., y hasta la política exterior de las potencias imperialistas. En la ideología nacionalista es creencia corriente que todas esas vastas organizaciones convergen en una cúpula de poder, situada en algún lugar del mundo, verdadero gobierno secreto, al que llaman sinarquía internacional. La sinarquía habría desarrollado una estrategia cuya ejecución ha de conducir a la formación de un gobierno mundial que regiría sobre todas las naciones de la Tierra. Las diferencias y contradicciones que se advierten entre las grandes organizaciones mencionadas serían de orden táctico y puramente exteriores. En los vértices de poder, todas coincidirían y los esfuerzos generales estarían encaminados a cumplir la estrategia sinárquica. En la ideología nacionalista es dogma desde hace un siglo
que la sinarquía ha sido fundada por los judíos, con la pretensión de asegurarse el dominio del mundo y dar así cumplimiento a profecías emanadas de la Biblia y a mandamientos del Talmud. Por eso, los nacionalistas que sostienen estas ideas suelen odiar ardientemente a los judíos. No me sorprendió, entonces, la exclamación antijudía del oficial Maidana. Pero entiendo que se trataba de una impresión apresurada. Traté de hacerle comprender que atribuir un origen judío a la cuerda homicida, solo porque las medallas tenían forma de estrella de David, era cuando menos aventurado. En efecto, tal símbolo es utilizado también por otras religiones o sectas, como la masonería, la teosofía, los rosacruces, las iglesias cristianas, etc. Además, le dije, estaba la granada y el trébol, constituyendo una combinación extraña, y las inscripciones indescifrables, y el cordón del cabello teñido. No sería tan fácil calificar el conjunto. Aunque parezca increíble, algo faltaba en la celda de Belicena Vilca: el portafolios con todos sus escritos. La policía, al enterarse de su contenido y considerarlo como absolutamente carente de valor, descartó de inmediato una posible sustracción y se negó terminantemente a vincularlo al móvil del crimen. Antes bien, intentó persuadirnos a nosotros de que el portafolio pudiese haber ido a parar al incinerador del hospital, sea por accidente, sea por la represalia de alguna enfermera fastidiada por el excesivo celo con que lo cuidaba la enferma.